Esta mañana nos hemos reunido la Comisión Mixta de Seguimiento para la Promoción de la Declaración de Cartagena como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y hemos decidido centrar la candidatura en el patrimonio defensivo del municipio por su valor universal y excepcional y, por tanto, optar a fondos del Proyecto Europeo Anticrisis para su consecución. Cartagena es una plaza fuerte desde la antigüedad, desde nuestra caracterización geográfica por nuestro puerto inexpugnable hasta la caracterización paisajística, comercial, industrial, arqueológica y, sobre todo, claramente militar. Todo está vinculado a nuestra singularidad como una plaza fuerte y defensiva. Por eso hemos decidido centrar nuestra candidatura en este aspecto, que es el que ha marcado el desarrollo de nuestro municipio desde la antigüedad. Para la consecución de este objetivo, he dado instrucciones claras para que el proyecto de Cartagena, Patrimonio de la Humanidad, opte a la convocatoria, como les decía al principio, de los fondos del Proyecto Europeo Anticrisis. Ahora más que nunca tenemos que trabajar con ahínco, con gran esfuerzo y tesón, para lograr que Cartagena se sume al privilegio del grupo de lugares reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ante la enorme crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, es cierto que también necesitamos proyectos que nos ilusionen, que generen confianza en nuestro municipio, esperanza en el prometedor y seguridad también para todos aquellos que quieran y decidan invertir y apostar por Cartagena.